Hola, hola, buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, buenas Hola, Liz. noches. ¿Qué Buenas tal? noches. ¿Cómo están? Me gusta Bien, gracias. saludarlos, saludarlas. ¿Ya listos y preparados? ¿Listos? Muy bien, excelente. Hola, buenas noches, Jessica. Gusto saludarla. Buenas noches, Liz. Buenas noches. ¿Qué Disculpe que no tal? vaya a estar hablando, pero estoy cenando. No se preocupe, ahí se integra cuando termine de cenar y buen provecho. Gracias, Ok, gracias. María José, Milton, Carlita, Jennifer, Marta, Janet, Jacqueline, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ir abriendo las camaritas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado el día? ¿Ya listos y preparados? Karen, bienvenida. Janet, hola, mucho gusto. Milton, ¿qué tal? ¿Logró resolver? Las disculpas del caso a los que no les pude responder ya después, ahora en la tarde, pues un poquito saturadita, pero ya vamos a resolver también con las dudas que hayan quedado. Por acá se nos está incorporando Luis, Carla, Jacqueline, quiero ver, María José, Jennifer. Estamos muy bien. Vamos a esperar un minutito más para iniciar, para que todos vayan abriendo ya sus camaritas. Iniciando. Muy bien, vamos a iniciar ya por honor al tiempo a todos. Gracias nuevamente por estar puntualitos, por estar ahí pendientes, avanzando, ¿verdad? De alguna manera en todas las actividades que tenemos relacionadas a la formación. Ahora bien, quisiera iniciar esta jornada haciéndoles la pregunta. Ahora que hemos iniciado con este proceso de formación, ¿qué retos considera usted que tiene al conocer que marketing digital no solamente es publicar? ¿Qué retos considera que usted tiene como profesional en sus diferentes áreas de trabajo? ¿Qué retos consideramos que tenemos? Por allí, opiniones, sin pena. Buenas noches, Héctor, bienvenido. Buenas noches. Mario, bienvenido. Buenas Cuéntenos, noches. Mario. Hola, hola, buenas noches. Quiero aportar algo acerca de eso que acaba de decir. ¿Me escuchamos? Creo que el reto más importante que tenemos ahora es estar más pendiente de las personas que ven nuestra publicación. O sea, Okay. estar pendiente de si son adultos, si son niños, si son jóvenes. Y ya después de estudiar todas esas estadísticas, ver a quién vamos a dirigir las publicaciones o las promociones que queremos publicar a futuro. O sea, no solamente ir y escribir una publicación y ya subirla y ya termino mi trabajo, sino que estar más Así. pendiente de la retroalimentación que dan esas publicaciones. Fíjese que sumando a eso que usted ahorita nos acaba de compartir, me voy a presentar una imagen que considero que es apropiada precisamente a lo que nos menciona Mario.
Y es en relación, precisamente a lo que logran ver todos la pantalla o se ven las imágenes en miniatura, pregunto. Está bien. Bien, lo que nosotros o lo que nos han hecho creer precisamente es este contexto, publicar, ¿verdad? Nos dicen publicar, pero en realidad el marketing digital nos lleva a una diversidad de pasos a seguir y que de alguna manera, cuando nosotros tenemos claridad, a usted todo lo que estuvimos platicando el día de ayer se nos va a facilitar. Si nos damos cuenta que publicar, nosotros tenemos la idea que voy a hacer marketing digital y nos quedamos con el presente de que es una fotografía, que probablemente sea un video, una historia, un texto, cuando en realidad hay diferentes estrategias que nosotros podemos aplicar. Pero para ello, lo que en verdad es marketing digital, tenemos que es un proceso donde investigamos, experimentamos, tenemos que tener esa idea, lo planificamos, lo redactamos, lo grabamos, lo diseñamos, editamos, programamos, compartimos y medimos. En relación a todo esto, quisiera que participáramos y me dijera, elija usted una de estos ítems y de los por qué considera que es importante, por ejemplo, investigar. ¿Por qué considera que es importante? ¿Quieren que lo hagamos de manera que ustedes decidan o prefieren que yo los vaya llamando a uno por uno? ¿Cómo prefieren que sea? Si gusta, yo puedo decir Muy sobre bien. por qué es importante investigar. A ver, cuéntenos, Alexander, ¿por qué considera usted que es importante? Bueno, prácticamente es necesario, porque a través de la investigación nosotros vamos a saber cuál es nuestro buyer persona, a cuáles personas va a ir dirigida y los gustos que esas pueden tener. Como bien usted nos ha enseñado a transcurso de estas sesiones, es que tiene que ir dirigido solo a un público. Entonces, ¿cuál es el público que yo quiero y por qué es el público que yo necesito? Entonces, se tiene que hacer una investigación previa para lanzarse. Y de igual forma, en el sector, en el mercado, o perdón, en el lugar para poder lanzarlo, porque también es necesario saber decidir en qué lugar. Por eso Así es, creería yo que es bastante importante la investigación. es correcto, es necesario que nosotros investiguemos porque de alguna manera usted tiene claridad hacia dónde vamos. Por ahí veíamos en el chat, es correcto, dice, la segmentación del mercado nos ayuda a entender los intereses y las necesidades del público. Es precisamente eso, es indispensable porque lo veíamos el día de ayer y decíamos que no solamente me voy a centrar en producir por producir sin saber, o publicar por publicar, o dar a conocer sin saber en realidad si estoy llenando las expectativas de mi cliente, si en realidad es eso lo que el cliente busca. Ahora, gracias a Alexander por sus aportes. ¿Quién más nos quiere ayudar con el tema de experimentar? ¿Por qué dice que el marketing también es experimentar? ¿Qué más nos quiere compartir el experimentar? O u otro elemento con el que se sienta cómodo. Ok, Yo, Katherine. Katherine. experimentar para mí dentro del marketing es como un prueba y error, porque cuando uno hace una publicación, no todas las veces es asertivo. Entonces ahí vamos viendo el error que nosotros cometimos y saber cuándo también hicimos una buena publicación. Entonces eso es experimentar de mi parte, que logremos encontrar como un punto de equilibrio al momento ya de publicar. Es correcto. Nosotros, es necesario que nosotros podamos experimentar
que lo que estamos queriendo, porque imagínense que tengamos el caso, lo vamos a hacer con casos vivenciales. Imagínense que usted ya investigó su buyer, ya definió su segmento, ya definió el producto, ya definió la red social, pero resulta que su público, usted creía que su público estaba en Facebook y resulta que su público no está en Facebook. Y eso en algún momento se puede trabajar. Es el tema de qué sugerencias también me dan las ADS, que son prácticamente los que nos pueden guiar, de acuerdo a cada red social, lo que nos puede guiar a poder definir dónde está ese cliente. Ahora bien, yo sé que para algunos de pronto ya sea algo común que conozcamos, pero creo que tenemos 3 días que hemos mencionado las ADS y creo que muchos tenemos la pregunta, ¿cómo es que las redes sociales saben qué producto quiero? Si ustedes se dan cuenta, de repente, por mucho que usted quiera mantener privacidad de sus datos, las redes sociales lo llevan a un punto a que usted coloque su información. Cuando nosotros colocamos información, a mí me causaba un poco de risa y se me hacía un poco extraño que muchos a veces abrimos aplicaciones o nos registramos en diferentes sitios y no leemos las políticas de privacidad. No me recuerdo si fue en 2020 o 2021, donde decían que nos estaban espiando y que nos estaban invadiendo la privacidad, entre otros cuestionamientos, cuando en realidad nosotros, desde el momento que tenemos un móvil, desde el momento que nosotros abrimos una cuenta de correo electrónico, nosotros estamos cediendo toda nuestra información. Lo único que sí, muchas veces no leemos las políticas de privacidad, pero somos nosotros mismos quienes han cedido esos permisos. Muchos solo instalamos una aplicación y le damos siguiente, siguiente, hasta que la terminamos de instalar y logramos el objetivo que quiero la aplicación. Entonces, no nos hemos percatado que todo esto nos lleva a un punto, y es que nosotros mismos estamos alimentando las diversas bases de datos de las redes sociales en las cuales usted da a conocer sus gustos, sus preferencias, etc. Entonces, por eso es que cuando de repente usted, de la nada le aparece publicidad que a lo mejor sí requería o a lo mejor sí está interesado en comprar. Entonces sí, quería que tuviéramos así como lo que es. Si había esa duda de cómo funcionaba, pues mencionarles que esa es la manera. Entonces, y es por eso que cuando nosotros hacemos esa experimentación, si me equivoco, no hay ningún problema, nos equivocamos, no era eso el canal más apropiado que teníamos. No hay problema, usted puede seguir buscando otras alternativas de cómo usted pueda posicionar sus productos o servicios. Entonces, por eso es la importancia de poder experimentar. A ver, ¿quién nos quiere ayudar con idear? Idear. Idear. ¿Voluntaria o voluntario? Yo considero que en idear, como ya... Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho, Rodrigo. Hola, hola. Hola, lo escuchamos. Hola. Ah, es que aquí en el cerro donde vivo casi no me pega el internet. Ok, no se preocupe. Vaya, vaya. Yo considero que en idear ya es como ya ir tomando una idea clara de lo que es el producto o servicio. Porque ya se hizo una investigación, ya se experimentó y ya se le va dando un camino, por decirlo así, de dónde queremos llegar o la idea que queremos tener de este servicio. Ya tenemos eso, ¿verdad? Y también dentro de la ideación, nosotros podemos plantearnos o podemos definir que si lo quiero hacer. Ayer les ponía un ejemplo del storytelling. Tenemos
otro tipo de estrategias, como por ejemplo un podcast, tenemos por ejemplo una estrategia de marketing, podría ser a través de influencers, a través de diferentes maneras. Jennifer. Jennifer. Licenciada. Hola, Nubia. Aquí es donde entra, por ejemplo, la lluvia de ideas que uno puede llegar a tener para saber a la hora de cómo usted va, o sea, qué es lo que le hace atractivo al cliente para poder adquirir un producto. Sí puede hacer un brainstorming o lluvia de ideas de qué cosas podrían ser las que podrían ser atractivas. Ejemplo de ello, cuando yo les mencionaba, tenemos que tener claro dónde están nuestros clientes, nos referíamos a que no solo saber si mi cliente está en Facebook, si mi cliente visita blogs, si mi cliente es más de páginas, si mi cliente es más de correo electrónico, sino que aparte de eso, saber qué tipo de contenido le puede gustar. Porque si bien es cierto, hablamos de creación de contenidos o podemos hablar de una estrategia, pero aparte de definir la red, yo tengo que saber también qué tipo de publicación o qué tipo de contenido le puedo generar o le puede ser atractivo a mi cliente. Entonces, sí es una muy buena estrategia poder hacer un brainstorming o una lluvia de ideas en la cual usted pueda definir, y ahí volvemos a precisamente, no solamente, perdón, a idear, ¿verdad? Sino que ahí puedo comenzar a experimentar. A lo mejor usted dice, mire, en tal lugar veo que les funciona mucho el uso de los influencers. A lo mejor sí, porque el target o el buyer persona que tienen o el segmento está más relacionado o está más interesado en ese tipo de contenido. Sin embargo, en el que a lo mejor usted está, se da cuenta que prefieren un reel, prefieren mejor un podcast, prefieren una infografía, prefieren una fotografía, prefieren un contenido, un video. Ahí va a depender, y ahí es donde, por eso decíamos, no solamente idear, sino que investigo, experimento, y esa es la manera de cómo nosotros vamos haciendo esa secuencia. ¿Por qué le estoy mostrando esto ahorita? Porque no, cuando hablamos de marketing digital, se lo decía, si no mal recuerdo, el primer día, la estrategia que le puede funcionar, por ejemplo, a Jennifer, pueda que a Mario no le funcione. Entonces va a ser diferente a cada contexto, y esa es la razón por la cual marketing digital no es publicar como vemos acá, sino que marketing digital es una serie de elementos que integran un proceso en el cual nosotros podemos llegar a un fin determinado. Entonces, sí. Ok. Jennifer. Jennifer. Quería compartir también de que en ideas era como que esas estrategias, para crear las estrategias, para llevarla al experimento. De hecho, me acordé de algo que vi ayer, quizás porque empecé a tomar este curso, ahora me fijo más. Fui a un restaurante, eso es de comida rápida, y me di cuenta de que, o sea, yo noté que la puerta estaba abierta totalmente, las dos puertas estaban totalmente abiertas. Y yo solamente me pareció curioso, pero no le tomé tanta importancia hasta que después me quedé como fijamente. O sea, noté que más personas estaban entrando al restaurante. Entonces dije, entonces esa podría ser una estrategia, porque es como que le están dando la bienvenida, como los están llamando. Ok, esa ya es una estrategia de cómo lo están haciendo. Por ejemplo, muchas marcas, no hay que mencionar marcas, vemos que de pronto lo hacen a través de una promoción, lo hacen a través de una dinámica. Entonces, todo eso que usted... toda esa interacción que usted ve, algunos ya lo hacen de manera profesional, es decir, ya lo hacen conscientemente la creación de la estrategia, y otros lo hacemos de una manera, ay, a fulano le ha funcionado esta estrategia, la voy a copiar o la voy a implementar. Pero ahora que ustedes están tomando este curso, ya lo van a hacer más conscientemente, en el cual ustedes dicen, ah, ok,
esta estrategia a mí me podría funcionar. Y es ahí donde nosotros nos vamos dando cuenta que diferentes lugares tienen diferentes estrategias. Es decir, que a lo mejor una venta de hamburguesas, marca cualquiera que podamos mencionar ahorita, pueda que la estrategia que tenga no sea la misma que tiene en el otro restaurante y esté cerca. Va a depender de la estrategia que estamos tratando de implementar. Ejemplo de ello, que pongámosle el McDonald's. McDonald's decide crear una estrategia X, pero a lo mejor Wendy's no le va a funcionar porque su público de interés no es el mismo o no tiene los mismos intereses. Entonces, por eso, ahí también está la parte de la ideación en la cual nosotros estamos viendo diferentes elementos. Luego tenemos la parte de la planificación. Es importante que nosotros sepamos planificar porque también no solamente voy a generar 20 o 30 contenidos en una semana o para un mes o para un día y yo considere que para tener más engagement o tener mayor atractivo o tener mejor ese enganche o con nuestros clientes creamos que generar esa acción nos va a traer más usuarios. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que también saber en qué momento voy a planificar, perdón, en qué momento voy a publicar, y por eso es importante planificar. Un tema bien delicado es el tema de la redacción. Cuando nosotros hacemos un contenido, usted pueda que no se fije en los detalles, pero cuando ve un contenido, usted quiere que ese contenido esté bien escrito. O espera que esté bien escrito, que tenga una muy buena redacción, que tenga ese atractivo. De repente vemos una publicación que solo dice dos o tres palabras y ya nos cautivó, ya nos llamó la atención y eso nos genera una expectativa y la curiosidad de poder querer conocer un poco más. Luego tenemos el tema, ok. Mario nos dice, sin planificación es como andar sin rumbo. Es correcto. Si no tenemos planificado qué voy a hacer, así, mejores palabras no pueden haber, que andamos sin rumbo, andamos así como, y entonces, ¿ahora qué hago? Creo que todos, aunque tengan su, aunque trabajen en un, es decir, que toda su planificación de trabajo, a lo mejor no la presentan, y algunos sí presentan planificación de trabajo en sus diferentes lugares, a lo mejor algunos que están en servicio al cliente decimos no tenemos una planificación y de pronto sí tenemos una planificación porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, en qué momento, a qué horas, cómo lo vamos a hacer, cómo voy a resolver si no logro hacer esta actividad. De igual manera, si andamos en campo, ¿verdad? Entonces, para todo, tenemos que tener una planificación y las redes sociales y especialmente el marketing digital no queda exento de no tener una planificación como tal. Es decir que, por ejemplo, Karen, que tenemos, ya le vamos a dar la palabra. Por ejemplo, Karen está administrando sus redes y dice, bueno, voy a generar un storytelling para TikTok, por ejemplo. Ella tiene que saber en qué momento es el momento apropiado para poder publicar. Claro, esto, como les mencionaba el día de ayer, lo podemos investigar o lo podemos conocer en las diferentes redes que tenemos, es decir, en las estadísticas que tienen cada una de ellas. Y para antes de ampliar, Karen. Hola, hola. Sí, hola. Solamente abonar ahí en el tema de redactar. Creo que, bueno, considero que es conveniente hacer como una parrilla de contenido para poder depurar lo que estamos elaborando, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto. ¿Perdón? ¿Cómo depurar? A la hora de redactar.
adaptar, ¿no? Usted el tema de verificar la información que se está realizando. Entonces, para mí, considero que es recomendable realizar una parrilla de contenido para que usted pueda llevar como la información, ¿verdad? Y ir depurando lo que nosotros consideramos que no es funcional para el tema de lo que se va a pautar o lo que se va a realizar, ¿verdad? Es correcto. Una de las cosas que debemos de tener claro es que nosotros cuando generamos un contenido para redes sociales, también tenemos que tener en cuenta cuánta información le voy a cargar a esa publicación. Probablemente esa publicación o donde nosotros vayamos a publicar nos dé espacio para escribir bastante texto o demasiados caracteres. Pero también aquí tenemos que tener algo bien claro, y es que en la actualidad nuestro cerebro se ha vuelto un poco cómodo. Hay estudios donde ha evidenciado que desde la pandemia nosotros queremos información inmediata. Es decir, que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿al cuánto tiempo se aburre usted viendo un video? Si en los primeros 10 segundos ese video no le generó ningún tipo de interés, usted lo cambia. Dígase en la red social que sea. A menos que ese contenido sea altamente de interés y que usted sepa que de alguna manera le va a venir a sumar o le va a venir a abonar, usted le va a prestar atención. Entonces, casi siempre se habla que la atención la perdemos a los 30 minutos. Con las redes sociales y el tiempo en redes sociales, si usted en los primeros 10, 15 o 20 segundos no cautivó, estamos hablando en el caso si fuese un video, no cautivó, llamó la atención de su espectador o de su usuario, va a scrollear y va a seguir buscando contenido que le sea de interés. A menos que de verdad sea necesaria esa información, la va a leer. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado lo que vamos a publicar, cómo lo voy a publicar y cuál es el objetivo como tal. Carmen. Carmen. Hola, Liz, buenas noches. Hola, buenas noches, Carmencita. Aquí nada más, hablando sobre el tema de la redacción, yo creo que la publicación que uno hace en cuanto a fotografía o a la redacción también, siento que es parte de la imagen que representa a la empresa. O sea, por ejemplo, yo soy bastante clavada en cuanto a la ortografía. Entonces, cuando yo veo, o sea, veo un horror de ortografía, que me da hasta como que, ay, no, ya no, ay, quiero seguir. Le da el guito, así. Entonces me estresa ver como, yo digo, no puede ser, o sea, entonces siento que el mensaje debe ser como lo más preciso y más directo, más claro posible, porque a veces se hacen como demasiado fácil. Y como que no llega al punto. No sé, perdemos la atención, es precisamente eso que estamos tocando, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener claridad que el contenido que vamos a generar no vaya a ser aburrido, no vaya a ser tedioso, es decir, tiene que ser atractivo y tenemos que mandar un mensaje claro. Si yo ahorita les pongo el ejercicio a ustedes, les voy a poner la dinámica. Vamos a hacer una dinámica. ¿La mayoría está en móvil o está en computadoras? ¿Quiénes están en computadora? Levante la manita, solo levante la manita. ¿Quiénes están en computadora? Quiero ver 3. ¿Los demás están en móvil? Ok. 3, 4 tengo en computadora. 4, 5, ¿quién más? 5 están desde computadora. Ok. Los que estamos desde computadora, les doy una tarea. Ellos van a ser los que nos van a representar, equipo. Ok, rapidito. Vaya, busque, agarre su teléfono
y busque cualquier producto en su móvil. Busque un producto, busque la página, la fanpage, métase a cualquiera de las redes que usted considere o que usted más frecuente. Busque un producto. Un ejemplo de ello podría ser champú, comida, bebida, zapatos, no sé. Ok, busque una publicación, la primera que le cause o le llame la atención. La primera que le llame la atención. La primera publicación. Muy bien. Quien lo tenga listo, abre su micrófono y nos cuenta qué publicación encontró y qué dice esa publicación. Le voy a ayudar yo también, con el permiso de ustedes. Vamos a ver. Acá hay una. Muy bien. ¿Listos? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Ok, ¿quién? ¿Quién? Abre su micrófono. ¿Listos? ¿Ya? ¿Estamos listos? Muy bien, voluntaria, voluntario. Voluntaria o voluntario. ¿Ya? ¿Quién? ¿Nubia? ¿Carmen? ¿Quién? 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 Carmen. Vaya, Carmencita. Cuéntenos. ¿Cuál es la publicación? Ah, Nubia. Cuéntenos, Nubia. Cuéntenos. ¿Cuál es la publicación? ¿Y qué dice esa publicación? Bien curioso, porque busqué camarones empasados y me salió una página, pero no dice nada, solo está la fotografía. Ok, no la logramos ver. No la logramos ver. Creo que porque tiene difuminado. Póngasela frente a usted. Frente a usted, póngala. Así, a la altura de su rostro. Veamos si le aparece. Ok, ¿qué dice? No dice nada. Nada dice. No. Pero la fotografía es atractiva. Ok. Vamos sí, a otro ejemplo. Sí. Nada, ni que son camarones, ni nada. Nada. No. Vaya. Quiero, voy a buscar otra. Vaya, en lo que busca otra, Susana, Adriana, Carmen, Adriana, vaya, Adrianita, cuéntenos, ¿cuál encontró usted? Yo me metí en una página como últimamente, bueno, buenas noches, licenciada. Buenas noches. La página que vi porque últimamente he estado bastante en la decoración de casa. Entonces, hay una página específicamente que me gusta bastante porque en el perfil, tanto en la fotografía, porque no son tanto publicaciones diseñadas, sino son fotografías como tal del producto, me llama bastante la atención porque tanto el producto como el feed de ellos es bastante armonioso. Entonces, por ejemplo, aquí, ese es como un reel, no sé si lo logran ver. Sí, sí lo logramos ver. Es como de un mueble así de jardín, súper bonito, y lo más que tiene es un video del producto, el logo de ellos, que es de blanco, Home Deco, y en el copy dice, un lindo recordatorio para animarte a avanzar, y los hashtags. Nada más. Y nada okay, más, okay. Y realmente un cierre, el logo de ellos y la página web. Muy bien. Ok, eso es precisamente lo que vemos. Son contenidos que al final son atractivos, son contenidos que aparentemente no dicen mucho, pero sí nos cautivan y eso nos genera que nosotros querramos tener más interacción o tener mayor información. Por ejemplo, yo no tuve que buscar una página, sino que creo que la logramos ver. Ay, quiero ver si se logra visualizar, creo que no. Es de una academia. Es un máster en dirección de proyectos para sacarlo en 12 meses. Y lo único que dice, conviértete en el perfil más buscado por las empresas. Desarrolla las habilidades necesarias y lidera proyectos de manera exitosa. Elige tu futuro ahora, inscríbete
y una imagen de una persona que, pues no dice mucho la imagen, la verdad, porque solamente está de perfil, pero sí está como mostrando una pizarra donde nos da la impresión que está dirigiendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les hacía mención precisamente de esta parte? No decía mucho, tenía como 2 o 3 líneas ese contenido y no fue aburrido, tenía muy buena ortografía y sobre todo no se volvió que en el momento le perdí el interés, porque si quiero más información, si quiero saber más de esa de ese máster, ahí me dice, mira, aquí está WhatsApp y aquí está el correo electrónico, déjanos sus datos que te vamos a contactar o nos puedes contactar. Entonces, es una manera de tener una publicación, generar esa estrategia, pero que también estamos cuidando la parte de cómo yo voy a dar a conocer ese mensaje con una frase que es atractiva. ¿Y cuál cree que fue la frase atractiva? Ah, desarrolla tus habilidades y competencias. Pero, porque en este caso, y me estoy poniendo como ejemplo, a mí me interesa ese tema. Pero si nuestro cliente no le interesa, para el otro cliente va a ser aburrida esa información. Entonces, por eso es importante planificar y saber qué tipo de redacción, qué tipo de contenido voy a cargar y con eso no perder el interés. Porque si ya nosotros pensamos, ah, quiero hacer una publicación, ejemplo de ello, me voy a ir, no sé si está por ahí Mario. Mario, ¿quién es la persona que trabaja en Pay, en una zapatería? Soy yo. Usted, Mario, ¿verdad? Ok, bien. En el caso, si nosotros vemos publicaciones de zapatos, no queremos mucha información, queremos saber 2 cosas. Si están a nuestro alcance, de nuestro bolsillo, y si me gusta o no el estilo. A partir de ahí yo ya empiezo a buscar más información. Pero ¿qué pasaría si en vez de una fotografía, dice un texto largo, zapatos de tacón alto, color blanco, con punta destapada? Pero ya me aburrí y yo ya no tengo interés porque yo quiero ver esa imagen de referencia. Entonces ahí va a depender hacia quién quiero dirigir. Entonces por eso, si vemos, llevamos una secuencia, ¿verdad? De cómo lo vamos desarrollando. Y por eso es importante que cuando nosotros hacemos o diseñamos este contenido, sepamos hacia dónde estamos llevándolo. Ejemplo de ello, el diseño, la edición, la programación que nosotros le vamos a poner a este contenido, que ya lo decíamos, ¿verdad? En algún momento, saber en qué momento voy a publicar, porque tampoco voy a publicar algo a las 3 de la mañana si a esa hora no hay nadie que esté viendo mi contenido. O a lo mejor, si su producto está relacionado a, ejemplo de ello, a personas que tengan problemas para dormir, probablemente a esa hora le puede funcionar publicar un contenido. Pero si mi objetivo es vender una moto, vender zapatos, tengo que saber si en realidad el horario que estoy eligiendo es adecuado o apropiado para poder hacer este tipo de publicaciones. Luego vemos el caso de medir. Cuando hablamos de medir, ya nos referimos más a qué tanto alcance hemos tenido, si en realidad estamos llegando o no a nuestros públicos. Entonces, por eso era importante que nosotros tengamos claridad. Así que, preguntas hasta el momento con relación al marketing digital y la razón de ser del marketing digital. Así que cuando alguien le diga a qué te dedicas o qué haces en las redes y le digan, ah, no, si vos solo publicas, no es solo publicar. Ahora, si yo les hago la pregunta, sé que en algún momento tal vez no lo han hecho todos estos pasos, pero de alguna manera han incorporado elementos, y por ahí creo que nos lo decía, creo que lo decía María José, es que hemos planificado
hemos generado algunos de estos pasos en los cuales nosotros sepamos cómo lo estoy desarrollando. Entonces, a raíz de todo eso, es que es necesario que usted conociera esto. Ahora bien, Susana, ¿tenía levantada su manita? Y Kenia. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Pues, no, yo abro directamente mi Instagram y pues ahí salen muchos anuncios y quise tomar uno de esos nada más. No sé si lo pueden ver por ahí. Sí, sí. Ok. Si podían ver por ahí, no tiene mucha redacción, ¿verdad? Así como, no está muy saturado, ¿verdad? Entonces está como... bastante claro el mensaje, me dice más que un papel, un homenaje a la suavidad, ¿verdad? Esta marca es Rosal, sabemos que tiene varias como categorías o varios tipos de papel higiénico. Y diferentes pues, productos. Correcto, entonces acá están como con el color negro, así como jugando con la mente de nosotros, ¿verdad? Ah, quiero un papel Rosal, pero que sea más suave. Me dirijo por el color, ¿verdad? Así es. Entonces, esa es una estrategia de posicionamiento de sus productos, ¿verdad? Y ya es una estrategia pensada. Entonces, por eso es importante. Ahora bien, las personas que no me han participado, que casi no me hablan. A ver, levánteme la manita los que casi no participan. Quiero ver. Marta, Nancy, Sandra. No los he escuchado. Evelyn, Jacqueline creo que me dijo algo, creo que me mandó mensajito, no me recuerdo. Jennifer creo que fue. Ok, pregunto, ¿todos ya hicieron la tarea? ¿Hicieron las tareas? No las he revisado todavía, hoy las reviso. Sí, muy bien. Cuéntenos, ¿quién nos quiere contar o comentar qué han logrado o qué lograron investigar desde las diferentes generaciones? ¿Qué hemos logrado investigar de las diferentes generaciones? ¿Qué hemos logrado investigar o qué investigamos de las diferentes generaciones? Habíamos comenzado con lo que era la generación baby boomers, que son las generaciones que vienen del año 1946 al 1964. Y yo veo que como son generaciones todavía un poco viejas, entonces como que son un poco radicales en el sentido de que no son muy tecnológicos, aún conservan aquello de leer el periódico en papel, ver las noticias en televisión y con la computadora, pues como que no son muy amigables. Luego, lo que es la generación, generación X, que va desde la 1965 a la 1980, ahí como que obliga a esta generación como a volverse un poco tecnológicos, a tener más acceso a la computadora. Algún otro dispositivo, pero aún así como con un poquito de miedo, de no ser tan aventados como lo son, por ejemplo, las generaciones millennials, que ellos sí nacen, crecen y se puede decir que se desarrollan en este ambiente porque ya es algo muy natural en ellos andar con un celular desde chiquitos, ya ellos manejan, o sea, se les hace bien fácil todo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Luego está lo que son de 1997 al 2012, la generación Centennials, y actualmente que lo que es la generación Alpha. Pero igualmente, ¿verdad? Son generaciones que están hoy en la actualidad, pues que todo lo hacen por medio de redes sociales, hace mucho uso de los celulares, las computadoras, y así otros dispositivos más. Así es. Sí, es precisamente las generaciones ya se la pueden proyectar, pero ahora quiero que hagan ese análisis y se pregunte
dónde está mi cliente en realidad, a qué generación pertenece, qué red social es la que está utilizando. Por ejemplo, qué red social utiliza, ejemplo, la generación X, qué red social es la que está utilizando. ¿Nos hemos hecho esa pregunta? ¿O qué? Normalmente, esa generación, tengo entendido que utiliza mucho el Facebook. Utiliza mucho el Facebook y se entretiene mucho siguiendo lo que son páginas de noticias y también como cosas de hogar. Bueno, son esos como parámetros los que delimitan a esa generación. Es correcto. No, y no quiere decir que porque la delimite, no quiere decir que alguien de la generación X no precisamente tenga que estar en esa red social, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros tenemos claridad, y es por eso cuando ya nosotros vemos en qué generación está, cuáles son las redes sociales que más utiliza esta generación, a usted se le va a ser más fácil definir la estrategia que usted va a implementar en su red. Ahora bien, ¿quién es la persona que vende motos? Alexander, creo que era. ¿Quién es la persona que vende motos? O la persona que vende... ¿Quién era el otro que vendía? ¿Lubricantes? ¿Quién era la que vendía, que trabaja en una venta de lubricantes? Mario Néstor, ¿en qué? Recuérdeme, ¿en qué estaba trabajando usted? ¿O en qué trabaja usted? En zapatería. En la zapatería, muy bien. Si tuviéramos que elegir una estrategia, Mario Néstor, en estos momentos, con lo que hemos aprendido hasta el momento en relación a las generaciones de acuerdo a las edades, de acuerdo a... No hemos entrado así en detalle, ¿verdad? A verlo uno por uno, pero sí... Si ya con estos parámetros que hemos indagado, con el tema del buyer persona, con el tema del uso o el tipo de contenidos que nosotros podemos generar, la creación de los mismos, si yo le preguntara en esos momentos cómo podríamos hacer o qué tipo de estrategia podríamos implementar para personas de 25 a 34 años, para posicionar un tipo de zapato en particular. ¿Qué tipo de estrategia podríamos aplicar o qué pasos tendríamos que seguir en estos momentos para definir esa actividad o esa estrategia? Y la misma pregunta le vamos a hacer a... ¿Quién va a ser? ¿Kenia? ¿Está por ahí? Si nos escucha, levanta la manita. Ok, Mario Néstor. Ok, muy bien. ¿Qué estrategia o qué paso seguiría usted? Pues primero creo que sería, no sé si estará bien, sería lo de investigar, que es lo primero, ¿verdad? Ya tenemos como a qué segmento vamos a dirigirnos, planificar y idear la estrategia. Luego sería... ver como que a qué red social depende de la edad que me dijo, pues creo que, no sé si estaría mal, estaría más como tal vez en redes sociales como Facebook, que sería lo más común. No es que se delimite a eso, pues porque como ahí lo menciona como inmigrantes, creo que tal vez, inmigrantes tecnológicos creo que le llaman, podría ser tal vez un 70% y tal vez el otro 30% pues ya están en TikTok y aún creería yo Instagram. No sé si por ahí vamos bien. Y suponiendo que estuviéramos posicionando un zapato para montaña, un zapato para hacer a rappel, por ejemplo, o hacer hacer senderismo, ¿qué estrategia o cómo haría usted? Y si quieren ayudarle, le pueden ayudar, no hay problema. Esto no solamente es para Mario Néstor, así que ayúdenle. ¿Qué estrategia podríamos hacer para poder posicionar o dar a conocer, en el caso, dar a conocer que existe este tipo de zapato para mujer? Vale, lo vamos a ir ya y lo ya cerrando. ¿Qué creen que podríamos hacer? ¿Qué tipo de contenido o estrategia podríamos hacer? Licenciada, perdón.
dale, cualquiera de los dos, no hay problema. Bueno, yo había visto, por ejemplo, en TikTok, incluso en Instagram, que por ejemplo hay ventas de zapatos que los están fabricando aquí localmente, pero para darle como ese empuje, ¿no? De que el producto, a pesar de que es hecho acá, es de primera calidad y toda la cuestión, hacen uso de los influencers, sobre todo jóvenes bonitas, atractivas, que jalan público, y entonces lo que hacen es que ellas las modelan y a cambio les dan pues dos que tres pares de zapatos, entonces les dan la opción a que ellas elijan y de alguna forma pues dan a conocer el producto, ¿no? Entonces eso como que lo vuelve atractivo, no solo para las mujeres, sino que a veces los hombres, porque se fijan más en la imagen, ¿no? Que en el producto. Pero sí, creo que esa es una de las estrategias que suelen usar hoy en día los influencers. Una estrategia influencer. No le vamos a quitar el impulso a Alexander. Cuéntenos, Alexander, que no se nos quede sin el impulso. Después vamos con Kenia. Hola. Yo diría que haciendo un spot publicitario para dar a conocer en sí lo que es para el zapato de señorita, de mujeres. Como había mencionado usted, que era como para escalar, claramente se tiene que usar esa opción, una opción montañosa, dar siempre el enfoque a los zapatos y que sea una mujer quien lidere, por decirlo así, algún reto que están haciendo, y que los zapatos sean la mejor opción que ella pudo haber obtenido o comprado. Muy bien. Imagínense qué interesante. Podría ser un spot o podría ser un storytelling con un influencer en el cual esté generando liderando una caminata, por ejemplo, así como nos daba la idea. Imagínense. Bueno, yo tengo como una opinión con los influencers porque también cada influencer vende su contenido. Entonces, si analizamos acá, en realidad hay influencers que se dedican así como al montañismo o a las escaladas. Y quizás moviendo un poquito los influencers, podríamos también considerar a las personas, por ejemplo, de la federación, a esta última muchacha que escaló Alfa Karina. Ajá, entonces tenemos como, ya sabemos que ella sí realiza este tipo de actividades y sería como, podría decirse, más creíble como la utilización de ese tipo de calzado para ellas, porque eso, o sea, ella se dedica a eso. Ok, usted ha tocado un punto determinante para trabajar con influencers. No habíamos tocado el tipo de influencer, sino que lo habíamos dicho en general. Y eso es parte de la estrategia. Cuando nosotros hacemos una estrategia pensada, ya con un objetivo, o sea, yo si veo a una persona que se dedica al estilismo, que me quiera promocionar zapatos de montañismo, yo no le voy a creer, porque para mí no tiene credibilidad, porque su tipo de contenido, producto, lo que él esté influyendo, no tiene nada que ver con eso. Pero sí le voy a creer que esté utilizando a un influencer como esta señora Alfa Karina, que ella se dedica a eso. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona amante de este tipo de deportes, yo me identifico con diferentes deportistas y por ende voy a querer que quien me diga, mira, hay unos zapatos que son ideales para que vayas a hacer senderismo o vayas a escalar, tiene que ser una persona que esté acorde a mis deseos, mis gustos, mis preferencias. Entonces, por eso, la estrategia tiene que llevar un enfoque, un objetivo, y debe de ser pensada. Entonces, no solo es por ¡ay, fulano está de moda, que es lo que comúnmente vemos en nuestro país! Muchas veces vemos que hay personas que nada que ver y están promocionando un producto. Claro, de alguna manera el tipo de campaña o el tipo de estrategia que están generando es una estrategia que al final se vuelve polémica. Sí puede que tenga efecto, pero profesionalmente
su marca pueda que sí sea aceptada o pueda que tenga un desgaste. Entonces es bien importante tener cuidado cómo hacerlo. Muy bien, Kenia, y vamos a ir cerrando. Kenia. Buenas noches. Buenas noches, Kenia. Cuéntenos. Bueno, en mi caso, una estrategia que funciona, bueno, que a mí me ha funcionado en marketing, para dar a conocer mis productos, porque yo les había comentado que tengo una pequeña tienda en línea de zapatos. Entonces a mí me funcionó en el mes de diciembre la promoción de dos por, un ejemplo, $2 por $18. Entonces usted ve, nos están brindando dos pares de zapatos por $18. O la otra también que funciona es, te regalamos el 50% de envío. Adquirir un producto, o también la que funciona es, un ejemplo, entregas gratis el día viernes en El Salvador del Mundo. Ya la gente dice, solo voy a cancelar lo que vale el zapato, el producto, y no voy a cancelar el envío, eso ya queda en la bolsa del cliente. Ok, solo me voy a salir un poquitito para no irnos del contexto. Cuando nosotros tenemos productos o servicios, pues todo el tema de envíos y todo eso deben de estar considerados al momento de poner o colocar los precios. Entonces sí hay que tener cuidado, porque imagínese que si usted no tiene considerado y esto le puede generar algún tipo de pérdida, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, pero si ya tenemos definida una estrategia, no hay ningún problema, pero sí hay que tener cuidado cuando hacemos eso. Y retomando. Sí, justamente, lo siento. Justamente eso que decía, cada vez que uno hace esa estrategia, cada vez que usted dice, voy a poner esta entrega gratis de este producto porque me salió más cómodo que los otros productos que he comprado. Porque recordemos que los zapatos, pues los precios varían al comprarlos por mayoreo. Entonces, esa fue mi estrategia, ¿verdad? Decir, el costo era menos, entonces voy a poner las entregas gratis. Pero claro, ya las entregas departamentales sí ya tenían el costo requerido, porque también es necesario posicionar nuestra marca, pero también en cierto modo es la ganancia que vamos a obtener de eso. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces sí se los menciono. Pero ya retomando el ejemplo, si ya está considerado el tema de los costos, esa es una muy buena estrategia que puede tener. Pero hay que tener cuidado también, como ella misma lo decía, nos decía Kenia, tengo que tener claro en qué momento lo voy a hacer. Bien, yo sé que nos emocionamos, nos gusta esto, pero yo voy a ir ya cerrando si hay algún aporte. Y de verdad, yo no tengo inconveniente que trabajen por mí. Llegamos a las 11 de la noche conversando este tema. A mí me encanta. Y yo sé que ustedes tienen muchísimas preguntas, pero voy a estar trabajando con otro grupo a las 9. Entonces, de alguna manera, pues, por respeto al otro grupo también no puedo llegar tarde, ¿verdad? Así que rapidito, 2-3 aportes de lo aprendido este día, así que las o los escucho. Por ahí veo a Carmen que tiene levantada la mano. Sí, solo una consulta. En la plataforma dice que se puso la tarea. Sí. Pero yo no me cuento, o sea, cómo hacer para... Permítame, voy a ingresar a la plataforma. Ahorita voy a ingresar. Porque hace un rato quise ver si habían ustedes respondido, pero estaba Aparece en la parte final. Está hasta abajo, está en la parte de donde dice que es el marketing y está hasta abajo. Tengo un poco lento eso. ¿Perdón? ¿Dónde está la introducción al marketing? Hasta abajo está. Ahí dice tarea 1 y dice creo tarea 2. Ahí usted le da clic y ahí puede ir respondiendo. Es que a mí me salió como un examen. ¿Esa era? No. Es un foro. Y yo respondí que era eso, pero de ahí no me sale más nada. Vaya, déjeme revisar y le voy a responder en el chat, porque sí es solo un foro de discusión,
el examen sí está hasta el final de las viñetas. Ese está exactamente en la primer viñeta que dice, no, ese es el último, váyase donde, al inicio, después de los objetivos, hasta abajo. Hasta abajo está. No me permite ingresar ahorita. Ah, está ya. Quiero ver que si se los muestro. Se los muestro de una sola vez. Para ver la tarea, le das sección 1, introducción al marketing, y de ahí te tira el examen. Pero le tenés que dar, creo que está uno, hay como un icono de acá video. Está, ahorita no, se lo pongo, ahorita se lo... Acá está. Acá les comparto pantalla. Pero, ¿verdad? Oh, perdí la hoja. Okay. Acá tenemos, estamos en la primera, en la segunda viñetita, acá donde dice que es el marketing, nos vamos hasta abajo y ahí le damos clic a la tarea. Ouch. Aquí usted escribe su respuesta y le da a enviar. Hasta abajo. Y ahí le den, escribe la respuesta y le da enviar. En esta. Acá es donde dice marketing. Y hasta abajo está. Ahí está. Ahí le da clic donde dice tarea 1 y tarea 2 y ahí van respondiendo. Pero a mí no me sale sobre... Con respecto a las clases grabadas, ya le voy a mandar los links. Están en una lista de reproducción en YouTube. Yo se lo voy a compartir. Sí, se lo voy a compartir. Muy bien, señoritas, caballeros. Es un gustazo nuevamente tenerlos en esta jornada. Y bueno, este día desearles muy buenas noches. Gracias por su participación. Nos vemos mañana puntualitos. Entre más rápido encendemos las camaritas, más rápido comenzamos. Y así despejamos todas las dudas. Todas las preguntas que tenga relacionadas al tema las vamos a ir resolviendo con ejemplos como hemos hecho. Considero que ha sido bien acertado de cómo ustedes han ido respondiendo o han ido comprendiendo los diferentes conceptos. Así que no me queda más que agradecerles. Pasen buenas noches, descansen. Muchas bendiciones. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.